Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Pues sí, por aquí estamos otra vez. Mientras nos tomamos el café, estoy pensando qué hacer. Enseñaros primero mi nuevo Linux Mint 21.2 Victoria, ya no está Debian, o pasarme a los nuevos plugins que acabo de instalarme en OBS. Bueno, pues no lo sé. Quizá después del café me lo pensaré. Bueno, ya estamos por aquí, después de mi típica entradilla y mi café, que ahora ya está vacío. Así me lo he tomado con tranquilidad y no vamos a hacer interrupciones ni nada por el estilo. Ya está, ya se está digiriendo y aquí, pues, la mar de bien en compañía de todas vosotras y vosotros y encantado de la vida. ¿Qué voy a hacer? Pues vuelvo a lo que he dicho al principio de todo. Casi estoy dudando en irme a OBS, pero no. Lo lógico es que primero pues os ponga un poco al tanto de cómo está el tema. ¿Qué había aquí? Aquí había Debian 12 hace unas escasas horas y es como si estuviera la noche y el día. ¿Está mal esta versión de Debian 12? No. Vuelvo a repetir lo que dije en los vídeos anteriores. Es muy buena distro, está detrás una gran comunidad y estoy más que convencido y estaré encantado de volver a probar cuando ya saquen la 21.1, que no se suele tardar mucho, y tendré el gran placer de volverla a probar en este mismo PC a ver si mejoramos algo. Lo que dudo es que me vuelva a cargar un escritorio Genome, que no tengo nada en contra, vuelvo a decir, también lo estuve utilizando mucho tiempo, tanto en Fedora como en el propio Debian 11, que lo tuve muchísimo tiempo, o lo estuve las dos distros muchísimo tiempo en el otro PC portátil que ahora ya no tengo. Y aquí pues sin más dilación, XFCE en lugar de un Linux Mint Cinnamon. ¿Por qué? Pues le he hecho caso al gran amigo a Carles del canal de Windows a Linux que me dijo, oye, prueba XFCE y no te arrepentirás. Y de momento, ya a sabiendas de que iba a tener una de las distros más estables que me he podido echar a la cara en mis pobres máquinas, vuelvo a repetir que cada máquina es un mundo, eso que quede claro. ¿Qué tenemos en XFCE? Pues no quiero, tampoco quiero, pues calentaros mucho la cabeza, dado que como review las hacen muchísimos mejor, pues un montón de compañeros LinuxTubers, Carles, Yoyo, Boro, Juan, JJ, yo que sé, Linuxeando, Tecnocentauro, lo tienen mucho más por la mano hacer una review mejor estructurado que yo. Yo ya veis que divago mucho. Pero en principio, ¿cómo tenemos el tema este? Mi personalización, mejor dicho, porque está personalizado como es lógico. Primero, ya que estamos en el escritorio, como veis aquí ya me dice fondo siguiente. ¿Por qué? Porque en configuración de escritorio, y me gusta hacerlo mucho con Linux Mint Cinnamon, y aquí veo que también me lo permite, siempre me gusta cambiar el fondo en unos 9-10 minutos. Nunca le marco el orden aleatorio y ahora parece ser que vamos por aquí, exactamente. Y de aquí, una vez acabados el tiempo preconfigurado de 9 minutos, pues entraremos en Vera Sinclair Psychedelic.jpg y la Virgen. Bien, esto ya es la primera personalización. Hay quien le gusta tener, pues, la foto de algún familiar o de un paisaje. A mí ya me van las que lleva. Me gustan bastante y sobre todo lo tengo en todos mis Linux Mint, que se vayan cambiando a medida que vaya sucediendo un tiempo predeterminado. ¿Qué más le he hecho yo
Aquí, pues por ejemplo, en ajuste del gestor de las ventanas, veis, ya acaba de cambiar en tiempo real. Si nos vamos al compositor, veis que al arrastrar ya le doy cierta transparencia. Vamos a abrir la carpeta personal, más que nada para tener aquí una comparación. ¿Qué pasa cuando, ya veis, opacidad de la decoración de las ventanas? Pues opaco, casi opaco. Opacidad de las ventanas inactivas, es lo que os decía. Si ahora esta me pasa inactiva, pues tendría que haber, veis, vamos a ver. Ahora, pasa que este fondo ahora me va a molestar bastante para los que os quería enseñar. Vamos a ver si lo cambiamos. ¿Veis cómo ahora sí que se nota cierta transparencia en la ventana inactiva? ¿Qué más Esperad, que si lo doy con la rueda al ratón se me desconfigura todo. Vamos a ponerlo así. Tampoco hace falta que la activa esté muy, muy, muy transparente. Dado que OBS, que lo tengo en el otro monitor, pasa a ser inactivo y también se me pondría demasiado transparente. Opacidad de la ventana al moverla. Pues sí, me gusta que al moverla sí que se ponga más transparente y así luego pues la ubicamos donde nos dé la gana. Opacidad de las ventanas emergentes. No, aquí lo tengo ya totalmente opaco, porque si te sale, por ejemplo, un menú emergente por aquí y lo pones muy transparente, vas a ver lo de abajo también y a mí se me va a montar todo. O se va a montar un cirio o un Belén, es igual en mi vista. Bien, esto por un lado, pues ya tenemos vista las cuatro personalizaciones. Sí que también me gustaría poneros en vuestro conocimiento que en configuración hay el compiz o gestor de configuración compiz config, por lo que pone el título. Pero ya dice aquí que estás un poco, use con cautela. Estás un poco bajo tu responsabilidad. ¿Y qué he hecho? Pues que no lo he utilizado, lo he dejado todo como estaba, tal cual. Aquí no he entrado a tocar nada, pero que veáis que en efectos podéis poner las ventanas gelatinosas, igual como lo tenía en un KDE Neon con plasma, que ya por defecto ya puedes ponerle ventanas gelatinosas. O recordad el vídeo anterior con Genome, con Debian 12 Genome, que también me las puse, pero allí es a través de irte descargando extensiones. Y ya está, poca cosa más. Ya digo, no he tocado nada, todo lo que ya estaba viniendo así marcado de fábrica se ha quedado. Vamos a ver si tengo configurado el BTOP, que creo que sí, si no voy errado. Exactamente, y como podéis ver aquí, pues ahora con OBS apenas estoy a unos 40 y pico grados. Me encanta, es una temperatura muy idónea. No recuerdo si con Debian 12 recuerdo que sí que le tuve que meter el OBS de repositorios y cargarme el que había de Flatpak. En cambio, aquí no. Aquí está el de Flatpak. Está ya con un montón de historias que tengo configuradas y nada más tengo que poneros en otro vídeo aparte. No voy a hacerlo ahora, esto nada más es una visión general, o poneros los dientes largos como prefiráis, pero aquí tengo ya configurado el canvas vertical, cosa que no lo podía hacer en el de repositorio. Este es el 29.1.3. Yo de asuntos de audio y vídeo para streaming no tengo nada configurado, primero porque no me he puesto las pilas y segundo porque no hago directos ni nada de esto. Y con la calidad 1080 que me da, con el Matroska y todo lo que hay por aquí ya preconfigurado, pues ya tengo suficiente. Pero como veis, ya puedo volver a hacer shorts si quisiera. Aquí eso que veis, Waveform Visualizer, es sencillamente una fuente más, pero me la he descargado y ya os pongo sobre aviso. Ya os pongo sobre aviso. La mayoría están bajados del foro del propio OBS, pero hay algunos que tienen un instalador directo por Flatpak, son un par de órdenes o una sola orden por plugin. Creo que aquí hay varios, ya lo desgranaré en su momento.
pero los otros hay que descomprimirlos y hay que buscar una carpeta que no existe. Pero no quiero hacer más spoilers. Solamente, pues nada, volver a hacer que he vuelto a poder integrar, mover otra vez en lo que sería OBS, esta magnífica transición y poca cosa más. Yo por aquí ya digo, lo voy dejando. Si hay alguna cosa más, lo acabaremos de desgranar en un próximo vídeo. Eso sí, antes de que se me olvide, aquí no está PyWire como estaba ya implementado al 100% en Debian 12. Es malo para algunos, pero es bueno para mí, porque una de dos, lo puedo dejar en Pulse Audio, que no viene al caso, ya tengo un PC con hardware y todo con Pulse Audio a la vieja usanza, o probar la 0.3. No sé si 72 o 73, ya digo, lo he mirado hace bastante rato. Y así pues eso es todo. Como veis, pues hay que ajustar mucho. Depende de dónde te vaya a parar este plugin. No, por aquí. No, al revés. Ahora, porque ahora no estoy en modo espejo. Ahora sí lo tengo que señalar a mi izquierda para que vosotros lo veáis a vuestra derecha. Magnífico, magnífico OBS. Se está convirtiendo en una herramienta profesional que incluso, y ahí lo dejo, cualquiera podría montarse su propio canal de televisión en streaming. Podría ser. Aquí tenéis lo que sería el cuarto del realizador con un OBS. Ahí lo dejo. Amigas, amigas, eso es todo. Os espero en el próximo vídeo. Hasta pronto.